Bueno, la verdad que estoy emocionado y conmovido por el rendimiento que tuvieron los alumnos que me rodean, acá que me acompañan, que un día de lluvia aceptaron venir aquí a presentar sus trabajos al Cementerio de la Recoleta. Y yo puedo decir que aprendí más de ellos que ellos de mí, porque estuvimos viendo detalles que yo nunca me había fijado, así que les estoy agradecido por las enseñanzas. Y bueno, y espero que esta asignatura les haya servido de algo, fundamentalmente para que la vida de ustedes sea un poco más agradable, porque cuando uno comprende el arte que nos rodea, es como decía el escritor Adolfo Bioy Casares, leer la literatura, el arte, nos agrega una habitación a nuestra casa, ¿no? Y nos aprende a apreciar la vida desde otro punto de vista. ¿Cómo puedes evaluar la materia? Porque ya estuvimos charlando en distintos lugares. Contanos, ¿para qué te sirvió esta asignatura, Suraniti? ¿Para qué me sirvió? Bueno, básicamente yo soy un amante de las buenas historias y con esta materia descubrí que los edificios, las esculturas, los mausoleos, todos nos están gritando buenas historias, historias que pasaron, todos tienen algo para contarnos y eso es algo que, educando la mirada, como dice el profesor, se puede llegar a descubrir y a asimilar y descubrir un montón de cosas que tenemos en el entorno y que por una u otra razón de la velocidad con la que corre nuestra vida no llegamos a apreciar del todo. Yo he tenido la posibilidad de viajar bastante y he conocido grandes lugares que me gustaría volver de nuevo con todo esto que sé ahora para volver a verlos nuevamente y volver a comprender esos lugares en los que estuve. Porque uno muchas veces nos pasa que en esta velocidad de esta vida que no presta atención y se pierde un montón de detalles y aspectos que en definitiva nos enriquecen aún más. Bueno, tenés todas las de ganar, porque tenés juventud, curiosidad y ahora el cursado de esta materia, así que te felicito. El día que llegó el profesor al aula nos dijo que iba a ser una materia en donde cuando salíamos a la calle íbamos a empezar a ver los objetos, las arquitecturas con otras miradas. Yo eso no le creí o no le di mucha importancia y al medida que pasaron las clases no podía creer cómo salía a la calle y miraba un edificio y decía renacentista o las esculturas que veía, si estaban con desnudo total o mismo viendo pinturas, si tenía luz teatral o si tenía fondo o era simétrico. Y en donde eso por un punto me encantó porque tengo cultura y aprovecho más si voy a un museo o me voy de vacaciones en donde voy a poder saber o contarle mismo a mis familiares si no saben de qué es esta escultura o este edificio. Y eso fue todo y me pareció una materia muy buena y excelente. Bueno, la verdad que me sentí realmente apasionada por la asignatura. Me sirvió muchísimo. No puedo parar de mirar Buenos Aires o cualquier lugar a donde voy. Estoy siempre mirando lo alto y tratando de buscar cosas. Incluso nos mandamos mensajes entre nosotros para ayudarnos cuando vemos algo y no pudimos distinguir de qué época es, o nos quedamos maravillados. Y me sirvió para profundizar, sobre todo sobre el siglo XX, que a mí siempre me costó un montón identificarme con ese arte y por primera vez pude acercarme a él. Así que muchas gracias. Para la asignatura me sirvió mucho porque no sabía mucho de historia del arte y en estos 4 meses de cursada me sirvió bastante y con la explicación del profesor, muy bien todo. Muchas gracias. Bueno, a mí la materia me encantó. A mí sí me gustó el arte principalmente de Egipto, de Roma, de Grecia, de la antigüedad. Eso a mí me encantaba muchísimo. A pesar de que no conocía tanto, el profesor me dio una idea bastante general y bastante específica. Hace muy buen trabajo en sus charlas, en todo, cuando nos llevaba a los museos y nos contaba cada detalle, que cosas que uno no sabe y no se da mucha idea más ahora que está toda la tecnología y a veces le restan importancia a estas cosas. Y es algo importante, por ahora salimos a las calles, vamos incluso, no sé, a Constitución y podemos identificar, esto es renacentista, mira cómo es esto, me lo dijo el profe y lo comentamos con los amigos. Y las esculturas, me acuerdo en el grupo que siempre pasaban lo que encontraban debajo del subte o si esta columna era griega y eso es bastante bueno poder identificar que antes uno capaz que lo pasaba por el lado y no le daba importancia. Básicamente es eso. Sí, la asignatura me sirvió muchísimo, me enseñó, yo no tenía idea de historia del arte, de las etapas y ahora al caminar por la calle me puedo dar cuenta más o menos de qué se trata cada edificio. Y eso me parece muy importante para la carrera en sí. Gracias. A mí me permitió tener una perspectiva diferente, no solamente de la calle y todo lo que vemos, sino de la vida, porque
ahora puedo entender mejor la realidad y en cuanto a la arquitectura y a todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. ¿Y Belén? Está bien, me pasa sin, hacer demagogia porque está el profesor al lado. Sí. ¿Para qué no te sirvió? A ver, ¿qué mejorarías de la materia? Si no está todo bien, color de rosa, ¿qué se mejoraría? ¿Qué mejoraría la materia? Sí. No sé, no. Ay. O sea, lo que me... Lo que me pasó a mí después es que ahora es como que no puedo mirar nada así y sin pensar en, uy, esto es aquello, eso es como pan. Pero no, en realidad no tengo ninguna crítica a la materia. Lo que me hubiera gustado poder profundizar sería el arte de, sé que no hay tiempo, pero el arte de Oriente, de Asia y todo, me hubiera gustado. Sé que dimos bizantino, pero muy poco. Habría que poner otro cuatrimestre con arte oriental. Bueno, felicitación. De acá de América, ¿no? Nosotros ni siquiera llegamos a ver el arte colonial. Tenés razón. Así América que pre-Colombia. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un aplauso. Sí, la verdad que esta materia me sirvió. Yo ya en mi secundario había tenido Historia del Arte y nada, la verdad que recordar todo esto con la Sagrada Familia, que también fue inspiración para Gaudí y todo esto, la verdad que es muy divertido también aprender sobre todo y ver la ciudad de forma distinta. A mí personalmente me gustó mucho por el hecho de que ahora puedo recorrer un montón de lugares y entiendo más lo que estoy viendo. Y me gustó mucho el hecho de poder asociar el arte con otras cosas que muchas veces pensamos, como dije antes, que solamente se trata de dibujo y pintura, pero que en realidad hay mucho más, como son las placas, la escultura, la arquitectura y muchos detalles que los solemos pasar por alto y no los relacionamos con el arte y que en realidad tienen mucho que ver. No tenía tanto conocimiento profundo como el que tengo ahora. He aprendido de muchas épocas y también de su arquitectura, diseños. Puedo pasar por las ciudades y aprender y entender mucho más de lo que estoy viendo, que antes no me pasaba. Por ejemplo, paso por mi misma ciudad y puedo distinguir varias obras o varias arquitecturas y contarle a mis compañeros también para que entiendan un poco más de lo que estoy viendo. Y es una materia que me apasionó mucho, que me gustó, porque a mí me gusta la historia de hace mucho tiempo y el arte también. Entonces, combinar esas dos cosas en una sola materia me pareció muy interesante.